Diputados, por ejemplo, Cecilia Moró, del Frente de Todos, y después también de la diputada por el radicalismo, Ana Carrizo, ley de alquileres en la Cámara de Diputados de la Nación. Uno de los reclamos que creo que tenemos que hacernos como legisladores y que por indicación del presidente de la Cámara, el doctor Sergio Massa, hoy estamos tratando de dar un paso adelante es esto, ¿no? Es la participación de la gente que por ahí, de las organizaciones de la sociedad civil, que por ahí no tienen voz en el Congreso, no tienen acceso al Congreso y de esta manera, de manera virtual, de manera remota, pueden ser escuchados y nosotros podemos nutrirnos de sus realidades a través de los nuevos sistemas que la tecnología nos brinda. Son 43 organizaciones, así que empieza un poco esta especie de conectarnos con los protagonistas para poder entender por qué estos dos artículos de una ley que tuvo tanto consenso generaron un poco un congelamiento en el mercado de alquileres. Así que empezamos a escuchar y después obviamente seguimos con las informativas el martes 19 y el miércoles 20. Lo que pasa en Sonda TV y lo que pasó fue mucho en materia deportiva este fin de semana, por eso nos vamos al deporte. Lo que pasó en materia deportiva, les decíamos, amplio, muchísimo, un amplio abanico. En el país, en la provincia, en el mundo, San Juan fue sede, por ejemplo, del Campeonato Argentino de Ciclismo, que lo dejó arriba en el medallero. Bueno, hubo mucha actividad con la Liga, la Copa de Fútbol, la Liga de Fútbol, con Boca, con River. Pero, además, la consagración de UPCN, otra vez ya por novena vez consecutiva, campeón argentino de vóley. Por eso vamos a convocarlo a nuestro compañero, a nuestro especialista en deportes, Javier Sillero. Ya lo saludamos para que nos cuente lo que pasa en deportes. Javier, ¿qué pasa? Buenos días.